There we go. Good Hi, evening, teacher. Renee. How are you? Good evening. I'm fine. And you? I'm excellent. Thank you so much for asking, Renee. So it's just Thanks. you and me right now. Yes. That is the reason why Personal. you were asking if we had class today, right? Because there was nobody connected. Connected. I see. Well, thank you for coming, Renee. Thank you. I think that we can wait for the rest of the class so we can begin. ¿Qué tal, René? El fin de semana. I don't know what is this word. I'm disabled. Why would you say that you are disabled? I had sick. Ah, you were sick. Yes, I was So I see. So disabled. you didn't work because you were sick, right? Yes, but I will go tomorrow. You will go. So you will go back to work tomorrow. I see. I see. Yeah, that's an excellent question. I think that you don't have to say disabled because that means something different. That means that, like let's say that you have a problem, like you, but I don't think that, but I know what you mean. I understand you. I understand you. I know exactly what you're Yes, trying to and say. disable is the order. Yeah, I think that there is a word for that. Let's see. I say only I sick. I'm sick. Let me see. Yeah, I think that they call it something like you had sick leave. Okay, I'm gonna show you. Sleep. Okay. I'm gonna share the term on the chat. Okay, there we go. Okay, I just send you guys the expression that we need to use. It's like I had a sick leave, okay? Because I was sick, I didn't go to work. That is your case because you were sick, you didn't work on the weekend because you normally work on the weekend, right? Leave. So that's the word. We don't say I was disabled, okay? Because disabled means Table, something yes. different. Yes, I am. I know. Yes, okay. So good evening, guys. Welcome. Welcome, guys. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Pamela, Cristina, Douglas y Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Qué tal están? ¿Qué Hi, tal? teacher. Hi, teacher. Hello, Juan Carlos. Hello, Cristina. Happy to see you again, guys. Thank you for coming. Hello, teacher. Hello. ¿Qué tal? ¿Qué tal estuvo su fin de semana? A ver, cuéntenme. Tuvimos un fin de semana más largo. Sí, diga, Cristina. Perdón, Cristina. Creo que se dice cansado, tired. Ah, yes, okay, that is correct. So you had a tired weekend, right? Okay, thank you, Cristina. Okay, Cristina tuvo un fin de semana cansado. That's too bad, Cristina. That's too bad. I'm sorry to hear that. Probably you had things to do at home, I can imagine. And what about Juan Carlos? What did you do on the weekend, Juan Carlos? The weekend is busy. Busy. Okay, you were busy during Busy. the weekend. Busy. I see. So what did you do on the weekend, Juan Carlos? Did you go out somewhere or did you do something at home? Like, did you do the laundry or did you clean the house? Things like that. What did you do? Cleaning the house, teacher. I see. So you clean the house. Yeah, that's usually what we do when we get older, right?
I didn't used to do that when I was younger. I was just I would just come back home and just relax, just watch TV and do that kind of things. But now I have to do the laundry, I have to clean the house. So I can relate to that. I can relate to that, guys. I can imagine what it's like for you because it is the same for me. Okay, so I understand that. Okay, guys. Bueno, qué bueno que estén acá de regreso. Al menos esta vez tuvimos más tiempo, ¿verdad? De descanso. Tuvimos desde el viernes hasta el domingo. Así que, pues, estoy contento de verlos otra vez. Ya casi terminamos. Solamente nos queda la clase de ahora y la de mañana. Así que ya casi terminamos. Muy bien, muy buen trabajo para todos. Sé que algunos ya prácticamente terminaron con todas las actividades. Voy a revisar por acá. Vamos a ver cómo vamos con el progreso. Creo que René ya terminó. Por ahí lo puso, creo yo. Vamos a ver acá. Una parte de esta de aquí. Veamos. Tenemos, fíjense que al inicio eran bastantes estudiantes. Veamos acá, a ver, libro de calificaciones. Yo aquí lo puedo ver, se lo puedo enseñar. Good Good evening, Jonathan. Welcome. Happy to see you evening, again. Happy to see you again, Jonathan. I think I didn't see you last time on Thursday. teacher. Thank you. Teacher, I am going to my house. I am driving to, but I will be pendiente aquí de la clase, pero solo quería decirle que sin ausente porque ahorita voy conduciendo. Oh, okay, no problem. Thank you for letting us know, Jonathan. Thank you. De acuerdo, no hay problema. Sé que a veces tenemos ahí cosas que hacer, así que gracias por avisar, Jonathan. Vamos a ver, acá están las notas, miren. Aquí se puede ver la de todos prácticamente. Pues veamos Brenda y Ivonne. Bueno, no sé, acá hay personas que no se han conectado. ¿O será que estoy en la página equivocada? Aquí está Henry, por ejemplo. Henry, creo que Henry ya terminó prácticamente todo. Vamos a ver. No me veo, teacher. Juan Carlos, vamos a ver. Acá está Juan Carlos. Aquí está, ¿eh? Ya terminó también todo. Vive la mamá Ya. de Carlos, el Very redondel de good. acá. Good job, Juan Carlos. Miren, Thank solo you, teacher. 10. Solo Pero 10 es dice. casi acá. Okay, guys, vamos a ver acá. Tenemos bastantes acá. Bueno, no sé si están combinados con otro grupo o qué. Porque la verdad veo gente acá que no veo normalmente, ¿verdad? En la clase. Acá está Rebeca. René, acá está René. Miren, René, solo 10. That's fine, very good. Good job. Well done, guys. Really, really good job. Muy bien. Bueno, ahí están las notas. Veo que han avanzado, así que excelente trabajo, de verdad. Los felicito. Se ve que le han puesto empeño. Y veo que pues, ustedes son muy, muy, muy listos, muy inteligentes. Todas estas cosas las comprenden con mucha facilidad. Vaya, guys. La vez pasada nos quedamos en la parte del presente continuo. Por ahí nos quedamos. Entonces, básicamente tenemos como la línea del tiempo en el cual se desarrollan las acciones y el presente continuo es prácticamente algo que sucede en el presente y que, bueno, tiene conexión. Bueno, empezó en el presente, digamos, está sucediendo en el momento de que hablamos y probablemente también continúe en el futuro. Entonces, esta parte ya la vimos. Quiero ver dónde fue que nos quedamos. Es que era en la parte 5, era ya, ¿verdad? Porque me fui muy atrás. Bueno, entonces, vamos a ver, acá nos quedamos. Sí, esta parte era. O sea, acá estaba el presente continuo. Entonces, vimos las diferentes formas que tenemos acerca de oraciones afirmativas, oraciones de pregunta, también negaciones, creo que también lo vimos por acá. Aquí está la estructura, acá en esta presentación. Entonces, era bien sencillo, ¿ok?
solamente era el sujeto más el verbo to be que corresponde a ese sujeto, más el verbo en la forma ing para las oraciones afirmativas. ¿Ok? Y para las oraciones negativas solamente agregamos not after the verb to be, right? So he is not reading. And then if we want to make a question, guys, then we just change the order. And then is he reading? Right? So we just change the order. That's the only thing that we have to do. And finally, guys, we have also the WH questions. We just add a WH word at the beginning. Like, for example, we have, is he reading? It becomes, why is he reading? So basically, that's it. Okay. Really simple, guys. We just have the verb to be. We have the verb with the ing form. And basically, that's it. Okay. It's really easy. Entonces nos quedamos en esta parte acá. Y luego la parte que va a continuación es la parte acerca de la familia. ¿De acuerdo? Entonces yo les estaba mostrando un cuadro en el cual nosotros teníamos diferentes tipos de relaciones familiares, como eran los hermanos, los padres, los primos, los tíos, padrastro, madrastra, medio hermano, abuelos, tíos, todas esas cosas, ¿ok? Entonces, no sé si tienen alguna duda todavía con respecto a alguna relación de familia. La vez pasada incluso averiguamos cómo era padrino, que por ahí creo que Douglas nos preguntaba cómo era padrino, y también lo buscamos. Creo que ya lo teníamos claros todo. Es como la película, ¿verdad? Godfather. Godfather, just like that. Okay, and then we have this conversation, guys, between the two people. They are talking about their families. They are talking about how many brothers and sisters they have. And there are situations, guys, when we don't have any brothers, we don't have any sisters, and then we are only childs in that case. Okay, you are an only child when you don't have any brothers and you don't have any sisters. Okay. We are an only child. And notice, guys, that here we use an because this word begins with a vowel, in this case with the letter O. Okay, so I am an only child. Okay, comenzamos acá, utilizamos AN en lugar de solo la letra A, porque acá esta palabra comienza con una vocal, ¿correcto? Entonces, solamente para que lo tengamos en mente. Bueno, dijimos que teníamos la familia nuclear, que solamente eran los padres y los hermanos, y luego la familia extendida ya son los primos, tíos, abuelos y toda esa gente. Ok, bueno, acá hay algunos términos que vamos a estudiar el día de ahora, como lo son los cuantificadores. Básicamente son palabras que nosotros nos ayudan a expresar. ¿En qué cantidad? ¿En qué cantidad estamos nosotros expresándonos acerca de un nombre en particular, por lo general? Si estamos hablando de bastantes, de pocos, o de muy pocos, o de ninguno, en algunos casos. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. So that is the lesson objective that we have. It says, in this lesson, participants will be exposed to quantifiers and their meanings. Okay? That is the objective for this lesson, for today. So we have the quantifier, guys. Vamos a ver por acá. Claro. Sí, sí, dígame. What's the image search with us? Ah, es que solo se miraba la de amarillo. Sí, perdón, perdón. Perdón, ahí les pido disculpas. Que a veces se me va la onda. Entonces está acá. Vamos a ver. I apologize, guys. Sometimes I'm too distracted sometimes. I apologize about that. Okay, so we were working on this last time. Then we have the new lesson for today, which is the quantifiers. And last time Teacher, we yes. yeah. Teacher, sorry, I have a Dígame. question. Yes, go ahead. ¿Me escuchan? Yes, I can hear you. Go ahead. What question do you have, Jonathan? Escucha, Yes, we can hear you.
What is the difference in apologize and I'm sorry? Yes, basically when you say I apologize is me disculpo básicamente y I'm sorry basically es lo siento o lo lamento. Entonces como dos términos un poquito diferentes, pero casi tienen el mismo significado, casi, digamos. So you can use both. You can say I'm sorry or you're welcome. But yes, you can use either one of them. That's fine. Most of the times people say I apologize when they want to be like more polite, but you can use either one of them. Okay, I apologize. Sí, vamos a ver. Es como pido disculpas. Y por acá, por otra parte, tenemos I am sorry. Lo lamento. Ok. Pido disculpas y lo lamento. Bueno, en este caso, yo les pido disculpas. Que acá no les había colocado, ¿verdad? I apologize, guys. All right, there we go. So, last time we were listening to this video, this conversation between two friends. We had Marcos and we had Mei Li. They were talking about their families. Okay, they were talking about how many brothers they have, how many sisters they have. And like I mentioned before, if you don't have any brothers and if you don't have any sisters, then you are an only child in that case. Okay. So then we have some expressions like most families. Okay. Then we have a lot of families. And then lots of birthday presents. We have these expressions, and these are the expressions that we are going to study today. Entonces vamos a ver acá, vamos a primero revisar cuál es como el significado, por así decirlo, de los cuantificadores. Vamos a ver, entonces acá a ver si nos ayudan, vamos a, quiero que ustedes lo lean. Vamos a pedirle ayuda a Juan Carlos. Juan Carlos, no, nos ayuda a leer esta parte. ¿Qué son los cuantificadores? Esta parte de acá. Okay, teacher. Thank you. A quantifier is a word that's usually caused before a noun to express the quantity of the object. For example, a little milk. Most quantifiers are followed by a noun. Thou is the also possible. You use them without the now. When is the clear that we are referring to? For example. Okay, very good. Thank you so much, Juan Carlos. Thank you. Yes, so Juan Carlos just read to us the definition of quantifiers. Okay, so a quantifier is a word that usually goes before a noun to express the quantity of the object, okay? So, básicamente, guys, un cuantificador es una palabra, o sea, solo es una palabra nada más, una palabra compuesta a veces, que usualmente va antes de un nombre, okay? Usualmente. No siempre, okay? Pero sí la mayoría de las veces. Por ejemplo, tenemos un poco de leche, okay? A little milk, un poco de leche. Hay cuantificadores que son para palabras o nombres que son no contables. También hay cuantificadores para nombres que son contables. Se pueden dividir en varias categorías. Okay, so it says here, most quantifiers are followed by a noun, though it is also possible to use them without the noun when it is clear what we are referring to. For example, do you want some milk? Just a little. Okay. Entonces dice acá que la mayoría de los cuantificadores están seguidos por un nombre. Sin embargo, esta palabra por lo general es como sin embargo, es también posible utilizarlos sin el nombre, cuando está claro a qué nos estamos refiriendo. Okay. En algunos casos no es necesario utilizar el nombre con los cuantificadores, como a little. Okay. Por ejemplo, acá, ¿quieres algo de leche? Estamos preguntando, ¿quieres algo de leche? Y la respuesta acá está siendo solamente un poco de leche. Entonces, acá no decimos el nombre, si se fijan, just a little milk.
Okay, no lo decimos así porque ya está claro qué es lo que acerca de qué estamos hablando. This is what it says right here. It says, it's clear that I mean a little milk. Okay, so that's the reason why we don't say milk one more time because it is clear. We don't need to say it anymore. Vaya, entonces hay diferentes, como les dije. Entonces acá, what types of quantifiers are there? Okay, how many types are there? So we have quantifiers to describe large quantities like all, a lot, most, many. Tenemos cuantificadores como estos. Estas son las palabras a las que nos estamos refiriendo. Estos son los cuantificadores como all, a lot, most, and many. ¿Okay? Estas palabras significan todo, bastante o un montón. A veces significa un montón, a lot, most. Es la mayoría y many es muchos. Muchos en un nombre contable. ¿Okay? También hay para cantidades pequeñas, small quantities, like not many, few, and a few. ¿Okay? Tenemos no muchos, poco y un poco. ¿Okay? O unos pocos a veces. Y también tenemos cuantificadores para cantidades que son indefinidas. Por ejemplo, cuando decimos algo de leche en el inglés, guys, muchos nombres, como la comida, por lo general, no los podemos contar, ¿okay? Es como la sal, por ejemplo, el azúcar. Nosotros no decimos dos azúcares, ni siquiera en español lo decimos. Entonces, en el inglés, esas palabras en especial no son contables, son nombres no contables. Entonces decimos some milk, some salt. Okay, some, let's say butter, things like that. Okay, those are uncountable nouns. That's the reason why we have these quantifiers that they go with that kind of nouns. Okay. Luego dice, también tenemos cuantificadores que expresan la idea de un monto suficiente, como enough or plenty. Okay, enough significa suficiente. Y plenty significa bastante, por lo general, es como bastante. Normalmente ustedes pueden escuchar como, do you drink plenty of water during the day? Por ejemplo. ¿Bebes bastante agua durante el día? Por ejemplo, es una pregunta que puede ser común. Plenty of water, ¿ok? De esa forma utilizamos la palabra plenty, ¿sí? Bastante agua, plenty of water, por ejemplo. Pero puede ser otra cosa. Este solamente es un ejemplo. Vamos a ver. Entonces, acá tenemos esta parte de la introducción a qué son los cuantificadores. Vamos a ver ahora, por acá, tenemos este video que se trata acerca de eso, precisamente, acerca de cuáles son los cuantificadores. Y ya vamos a practicar, guys. Me gustaría que practiquemos un rato también. O bueno, quizás vamos a intentar escribir algunas oraciones para que ustedes me las digan a mí. Podemos hacer eso también. Vaya, entonces acá tenemos un video acerca de los cuantificadores. Tenemos acá una escala del 0% hasta el 100%. Entonces, aquí van los cuantificadores ordenados con respecto a la cantidad, ¿ok? Por ejemplo, el de abajo, no one, that's 0%, okay? Then we have all, that is 100%, okay? So it goes from nothing, and it goes all the way up to everything, okay? To all. So we're going to listen to the video, so we can discuss about the topic after that, okay? So here we go, guys. Let's pay attention to the video, and then we are going to practice a little bit. Vamos a escucharlo, vamos a ver. Vamos Type in two examples using any quantifier you. Se fue muy para allá, ahí va. Ok. Vamos a ver. Permítanme un instante, guys.
Vamos a ver si lo abrimos en YouTube mejor, que a veces se tarda bastante. This time we'll talk about quantifiers. When we don't know the exact percentage of something, we use words like some, most, a few. Stay and learn more quantifiers and how to use them. Quantifiers. All families have only one child. Nearly all families have only one child. Most families have only one child. Many families are smaller these days. A lot of families are smaller these days. Some families are smaller these days. Not many couples have more than one child. A few couples have more than one child. Few couples have more than one child. No one gets married before the age of 18. Notice how these quantifiers have an estimated percentage. If you want to make reference to 100%, you may say all. And then you work down the scale depending on the percentage you want to refer to. Follow me in this example. Nearly all women work nowadays. Nearly all, quantifier. Women, plural noun. So in other words, all quantifiers come before plural nouns, except no one. No one gets married before the age of 18. No one, quantifier, gets the verb. As a tip, ask your teacher to remind you about count nouns so you are able to use these quantifiers. Type in two examples using any quantifier you want. Most family. ¿De acuerdo? Entonces acá, guys, como les mencionaba, tenemos esa escala con los cuantificadores, ¿de acuerdo? Y como les mencioné anteriormente también, por lo general van antes de un nombre. Y es un nombre, en este caso, el que vamos a estudiar nosotros, es un nombre plural, o sea, contable y plural. Por ejemplo, acá tenemos all families have only one child, ¿ok? Nearly all families have only one child, or most families have only one child. Okay, so en este caso estaríamos diciendo todas las familias tienen solamente un hijo o un niño, y en este caso pudiera ser cerca de todas o casi todas las familias tienen solamente un niño o un hijo, y la mayoría, okay, most is mayoría, nearly all es casi todas. Casi todas o cerca de todas las familias tienen solamente un hijo o un niño. De acuerdo, luego tenemos acá en una escala menor. Acá estamos diciendo el 100% sería all, ¿okay? Bajamos un poquito, sería casi todas o la mayoría. Más abajo se encuentra many, ¿okay? Many is for this plural noun. And also it is a countable noun, ¿okay, guys? So many families are smaller these days. Okay, entonces acá estamos diciendo muchas familias son más pequeñas. Recordemos que este es un adjetivo al cual le hemos agregado la letra E y la R al final para hacerlo un adjetivo comparativo. Y estamos diciendo que las familias son más pequeñas estos días. También tenemos acá, a lot of families are smaller these days. Okay? A lot of families are smaller these days. De acuerdo, un montón de familias o bastantes familias son más pequeñas estos días. Y luego, más abajo de esto, más abajo de muchos o de bastantes, tenemos algunas. Okay? Some families are smaller these days. Then we have even lower than that. We have less percentage, guys. We have here approximately like 30%. Let's say 30%, okay? So not many. Not many couples have more than one child. Entonces, no muchas parejas tienen más de un niño o un hijo. Más abajo todavía, de no muchos, ya estamos diciendo poco, ¿verdad? Tenemos a few. Few couples have more than one child. Algunas cuantas, normalmente cuando decimos a few, lo podemos traducir como unas cuantas, unas pocas,
Y así, algunas cuantas parejas tienen más de un niño o más de un hijo. Luego tenemos few, que es más abajo todavía. Si ustedes se fijan aquí, es como un par o unas cuantas, por así decirlo. Y acá es como pocas. Pocas parejas tienen más de un niño. ¿Okay? Entonces, si ustedes quieren referirse, ahí tenemos la diferencia entre a few en few, nada más. ¿Y cómo se pronuncia? Vamos a ver acá. Vamos a ver, aquí está. Para que ustedes lo vean. Few, ¿ok? Few. Few. No sé si lo pueden escuchar. Few. Ahí está, few. Así como está acá. O podemos decir a few. A few. A few. A A few. few. ¿Ok? Entonces sería como la pronunciación a esta parte. Tenemos a few, luego tenemos few. Few couples have more than one child. Si se fijan, ya estamos en la parte más baja. Entonces, a few es más que solamente few. Tengamos eso en mente. Y por último tenemos no one, ¿ok? En este caso, más adelante en el video, dicen que es una excepción. Si se fijan, todos van seguidos de un nombre, plural. ¿Ok? Todos estos. Pero cuando llegamos a no one, in this case, we don't have a noun, we have a verb. Okay, so no one gets married before the age of 18. Okay, nadie, no one, es, nadie se casa antes de la edad de 18 años. Okay, y si se fijan con este cuantificador, el verbo va en tercera persona. Okay, le agregamos la letra S acá. No es solamente no one get married before the age of 18, but it is no one gets married before the age of 18. Entonces tenemos que prestar atención a esa parte. Vamos a ver. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. No sé si tienen alguna pregunta acerca de estos cuantificadores por ahora. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud acerca de esto? Porque si no tienen preguntas, entonces vamos a hacer algo. Acá en el video, de hecho, nos dice que hagamos. Perdón. Peter, Sí, dígame. what is the between no one and nobody? No one and nobody. Well, basically, it's the same thing. To be honest with you, it's the same thing. It's like when you say someone and somebody. It's the same thing. Okay. Sí, es prácticamente lo mismo, guys. Buena pregunta la de Douglas. Creo que no one, nobody, basically is the same. It's like someone, somebody, anybody, anyone. Casi es lo mismo. Casi que es lo mismo. Siempre lo utilizamos para referirnos así como nadie. Si ustedes dicen no one, están diciendo nadie. Si dicen nobody, también sería nadie. Pero quizás en algunos casos nobody es como. Sí, prácticamente es lo mismo. Sí, yo creo que no habría mucha diferencia. Sí, lo pueden utilizar igual. ¿Alguna otra pregunta aparte de la de Douglas? Bueno, si no tenemos preguntas, entonces vamos a hacer lo siguiente. Acá, de hecho, en el video nos pide que nosotros hagamos que anotemos al menos dos oraciones utilizando los cuantificadores. ¿Okay? Entonces eso vamos a hacer. Me gustaría que ustedes anoten quizás un poco más, quizás unas cuatro oraciones al menos utilizando esto para que podamos poner en práctica esta parte de los cuantificadores. Y luego, pues, me gustaría que las compartan ustedes con la clase. Así que hagamos eso, por favor. Acá están. Tenemos estos cuantificadores. Puede ser cualquiera que ustedes gusten. Ya sea all, nearly all, most,
Many. Si ustedes se fijan, siempre van al inicio de la oración, ¿ok? Así que lo podemos usar de esa manera. Hagamos ese mismo, sigamos esa misma tendencia que está allí. Acá está. Bueno, cuando las terminen, por favor me dicen y vamos a irlas compartiendo acá con la clase. Ok, ¿cómo vamos hasta ahora, guys? How are you doing so far? Do you guys have any questions? Do you guys have any examples yet? Yes, Douglas. Perdón, ¿iba a decir algo, Douglas? ¿O quién es el que quería hablar? Perdón. No, no, no. Nothing, teacher. Nothing, okay? Nothing yet. Well, as soon as you have something, you let me know. So we can share the example that you have with the class, okay? We need to practice a little bit. I think that you say it to the class, that's something good.
right, so let's see, guys. Do you have any example yet? Any example that you can share with the class, guys? Vamos a ver. ¿Qué hay de René? ¿Ya tiene alguno por ahí, René? Ya. Vamos a escuchar a René entonces, a ver qué dice. Puede ser de cualquier cosa. O sea, acá solamente estamos utilizando los cuantificadores, ¿verdad? Hey, I have two examples, teacher. Okay, very good. So the you have two first examples. Is, go ahead. All parents have a favorite child. Okay. All parents have a yes. favorite child. Okay, vamos a anotarlo aquí. Permítanme. Dice, speech all facts. Parents facts dice, have a favorite child. Este es el primero, el que dice. Sí. Yeah. Right. And the What second about two? Is many people prefer to eat after 7 o'clock at night. After, okay, very good. After 7 o'clock at night. Bueno, entonces acá están los dos ejemplos de René, ¿verdad? Dice, todos los padres tienen un hijo favorito. Eso es lo que dice él, ¿verdad? Entonces, luego dice, muchas personas prefieren comer después de las 7 en punto en la noche. Ok, muy bien, muy bien. Está bien acá todo el uso de los cuantificadores. Tenemos nombres plurales, ¿verdad? Parents. We have people. People is a plural noun too. Then we have 7 o'clock at night. Okay, at night. Very good. Good job. Okay, vamos a ver ahora. Vamos con los siguientes. No sé si hay alguien más por ahí. Jonathan iba manejando, ¿verdad? Así que no creo que lo tenga. Ya ni lo veo por acá. ¿Qué tal Sandra? Vamos a ver, tal vez Sandra tiene alguno por ahí. Okay, teacher. Okay, go ahead. Many people in the world have dreams. In the world have dreams. Okay. Okay, that's number one. Yes. And is that it? Is that the only one that you have at this moment, or do you have another example? One more. Do you have, okay, you have one more. Okay, go ahead. No one work at the night. Okay, so no one wants to work at night. No, at okay, night. Así. Okay, very good. Okay, Sandra, dígamelo otra vez, así como está ahí. No one. Ay, que me confundes las dos palabras. O sea, siento que suenan casi iguales. Sí. No one want. No le digo, pues. Sí, sería okay. No one wants. No one wants to work at night. Ahí está, bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Sam. Así es, no one wants to work at night. Very good. Ahí está, muy bien. Muchas gracias, Sandra. Vamos a ver, ¿alguien más? ¿Alguna otra participación? Vamos a ver, ¿qué tal? Ya creo que ya no estaba Juan Carlos, por aquí estaba. Vamos a ver, ¿Hola? ¿alguien más? Sí, diga. Escucha. Cristina, sí, diga. Most children starting garden at 5 years old. Most children starting. Starting, sí. Así, aquí, así. Then, como aquí. Garden. Vamos a ver. No sé si no los puede pasar tal vez por el chat, Cristina, porque ahorita se le escucha un poquito cortado. Okay. Pásenlo por el chat.
Vamos a ver, por acá está el que nos mandó. Dice, most children starting garden at 5 years old. ¿Ok? Lo puede copiar acá así como lo envió, aunque creo que ustedes lo pueden ver. Vaya. Vaya, recordemos, guys, que nosotros íbamos a utilizar esta forma de starting normalmente cuando algo está como pasando, ¿verdad? En el momento. Pero cuando nosotros hablamos como de un hecho general, que por lo general es verdad, por ejemplo, todas las familias tienen solamente un niño o la mayoría, es como un hecho que nosotros consideramos que es verdad por lo general. No es como algo que está sucediendo en este momento, ¿verdad? Entonces acá yo creo que Cristina nos quiere decir que la mayoría de los niños comienzan, me imagino que en el kinder, a la edad de 5 años, ¿verdad? Entonces acá le podemos cambiar algunas cosas. En ese caso nosotros estamos diciendo como una especie de hecho que nosotros damos por verdadero, por lo general. Entonces diríamos, most children start, let's say, kindergarten at 5 years old, ¿ok? Solamente le cambiamos el verbo. Si se fijan acá, el verbo no está en la forma ing, está en la forma base, ¿verdad? Entonces solamente le cambiamos eso y le agregamos acá la parte de jardín de niños, ¿ok? Eso es lo que significa, jardín de niños a la edad de 5 años, o a 5 años, a los 5 años. Most children start kindergarten at 5 years old. Entonces, ahí lo tendríamos. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Vamos a ver por acá alguien más. Cristina tiene otra, dice. Vamos a ver. Vamos a ver. Some families only that works, okay? Some families, okay, muy bien. Entonces por acá el otro ejemplo de Cristina es in some families only that works, okay? Entonces en algunas familias solamente papá trabaja. Okay, muy bien. That. También lo podemos cambiar, podemos dar otra forma. Podemos decir también, in some families, dad is the only one who works. Por ejemplo, in some families, dad is the only one who works. Puede ser así también. The only one. En algunas familias, papá es el único que trabaja. ¿Ok? Podríamos decirlo así también. Vamos a ver. Muy bien. Muchas gracias a Cristina, a Sandra, a René por sus ejemplos. No sé si alguien más quiere compartir su ejemplo con la clase. Vamos a ver si no hay preguntas. Entonces vamos a pasar con la siguiente parte. Vamos a ver por acá. Vamos a ver acá alguien nos envió. Henry nos envió algunos ejemplos. Vaya, por acá están los ejemplos de Henry, se los voy a anotar. Dice, all persons have a secret, ¿ok? Bueno, muy bien, muchas gracias Henry por su participación acá. Solamente vamos a cambiarle un par de cositas, ¿ok? Acá dice, todas las personas tienen secretos. Entonces, si queremos decir secretos en plural, le tendríamos que quitar la palabra a, ¿ok? Porque a es solamente cuando es singular. Pudiéramos dejarlo con, perdón, vamos a ver acá, vamos a darle para atrás, ahí está, bueno, aquí lo vamos a poner otra vez, vaya, si quisiéramos decir, all persons have a secret, ahí sí se podría, ¿verdad? Porque sería un nombre singular, un secreto, pero si queremos decir secretos, le quitamos la A. Okay, so all persons have secrets, okay? Pero también por lo general, como les decía anteriormente, cuando nosotros hablamos de personas, por lo general decimos people, okay? Cuando hablamos de más de una persona,
decimos one person, and then we said two people or three people, okay? So in this case, we can say all people have secrets, okay? For example, that would be one way to say it. Mm-hmm. All people have secrets. Correcto, acá lo puso René también. O normalmente también podríamos decir everyone has secrets, okay? Acá, como se fijan, con esta forma de everyone, no one, siempre el verbo va como si fuera tercera persona. So, everyone has secrets, okay? Todos tienen secretos. Luego dice, many people sleep in the work, okay? Entonces, acá todo está muy bien. Many people, muy bien. Sleep, perfecto. Todas las, muchas personas duermen. Solamente acá le vamos a cambiar esta parte de acá, in the work, ¿ok? Sé que nosotros lo traducimos del español al inglés, entonces decimos en el trabajo. Pero si lo queremos decir de la forma, como lo diría una persona que habla inglés natural, ellos dicen many people sleep at work, ¿ok? At work. Eso reemplaza lo que nosotros diríamos en el trabajo. Para ellos solamente es así, many people sleep at work, ok, at. Utilizamos solamente esa preposición. Normalmente, guys, nosotros utilizamos in cuando nos estamos refiriendo que estamos, por ejemplo, en la oficina. Por lo general es como que estamos en un cuarto, o que estamos en un edificio o en una casa. Pero cuando estamos hablando de un lugar como específico, utilizamos at, ok. So many people sleep at work, en el trabajo. En ese lugar. Así que por eso utilizamos at. Esa es la razón. Así que muy bien. Muchas gracias a Henry. Solamente le vamos a cambiar esas cosas. ¿Ok, Henry? Por lo demás, todo bien. Very good job. Vamos a ver. No sé si alguno más quiere compartir su ejemplo. A ver. Vamos a borrar esto acá. Yo. Sí, diga, Douglas. I see few people in the class. Mm-hmm. Okay, so vamos a anotarlo. I see few people. Few people in the class. In the class, okay, good. That's good. And is that it, or do you have another example? René has few friends. Okay, René has few friends. Okay, good. That is correct. Thank you so much, Douglas. So in this case, we can see Douglas ha hecho dos ejemplos utilizando few. Okay. Veo pocas personas en la clase. Okay, which is correct, right? Creo que es un grupo bastante pequeño. Desde el inicio fuimos aproximadamente como 11 o 13, por ahí estuvo. Así que sí, hemos sido pocos, la verdad. Normalmente son más, son como 20 o más. Luego, René tiene pocos amigos, ¿ok? René has few friends, has, ¿ok? So that is correct. Thank you so much, Douglas. Thank you for the examples that you shared with the class. Bueno, vamos a ver, entonces vamos a quedarnos allí con esa parte. Muchas gracias a todos por sus participaciones. Vamos a salir de acá. Y pues ya estábamos en la parte final de aquí, ¿verdad? Quiero ver dónde es que nos quedamos. Vamos a ver el siguiente. Ah, bueno, ya estamos en la parte final, aquí. Esto simplemente, guys, yo creo que ustedes ya lo hicieron, es acerca de los cuantificadores, ¿verdad? Entonces tenemos que en China el 50% de las mujeres se casa a la edad de los 22. ¿Ok? Entonces 50% en la escala que estábamos viendo. Vamos a ver, por aquí está. ¿Qué dice 50%? Está por acá, ¿verdad? Sería many, a lot, or some. Entonces, podríamos decir que a lot of women get married by the age of 22, ¿verdad? No decimos pocas porque está el 50%, lo cual es bastante. Tampoco decimos pocas porque, bueno, tampoco decimos todas porque no es el 100%, ¿ok? Luego dice, en Australia, el 87% de las parejas casadas tienen hijos. Okay, children, hijos. Acá dice,
En Australia, no muchas parejas casadas tienen hijos. Eso no es cierto, porque 87% es la mayoría. Luego dice some. Vemos acá, some está como la mitad, ¿verdad? Entonces, el que más se aproxima sería nearly all, ¿ok? Casi es el 100%. Acá, casi el 100%. Nearly all married couples have children. Bueno, eso está bien fácil. Dice, en los Estados Unidos, 0% de las personas votan antes de la edad de 18 años. Entonces, 0% equivale a no one, ¿verdad? No one. So, in the United States, no one votes before the age of 18. And number four, que solo quedan dos más, 35% of people in Germany live alone. Okay, 35 podría estar por acá. No está, no llegan de la mitad, ¿verdad? Sería not many, few, or few. Entonces podemos decir que a few people in Germany live alone. Okay, fíjense bien acá, pocas o unas cuantas personas en Alemania viven solas, ¿ok? No decimos a few persons, decimos a few people in Germany. So I think that that's the right answer in this case. A few, por acá. And then we have 78% of American high school students have jobs. ¿Ok? 78% de los estudiantes de bachillerato americanos tienen trabajo. 78% está por acá, ¿verdad? Casi todos, o la mayoría. So we have most American high school students have jobs. Okay. No son todos, porque no es el 100%. Tampoco podemos decir que no son muchos, porque sí son bastantes. Entonces, esa sería la respuesta. Y lo vamos a enviar y tendrían que estar buenas, ¿verdad? Bueno, acá solamente esta, que quizás tenemos que considerarla como some, ¿verdad? 35%. Bueno, está como el 50%, pero ok, vamos a ponerle some people in Germany live alone, ok, vamos a ponerlo así. Y ahora sí tiene que salir bueno. Ok, some people in Germany live alone. Ok, entonces esas serían las respuestas. Esta es la última parte prácticamente. Solamente queda acá esta lectura. La podemos revisar mañana, guys. Y por último, mañana vamos también a repasar el examen final, que yo creo que ya lo tenemos que haber hecho para el día de mañana. Si alguien no lo ha hecho, pues igual mañana lo podemos hacer. Y pues ahí terminaríamos con nuestro curso, guys. Así que no sé si tienen alguna duda antes de que nos marchemos el día de hoy. No questions for today. Okay, guys. Well, thank you for being here one more time. I really appreciate it. And sure. I will see you guys tomorrow. Sí, dígame, René. Tomorrow is the last day. Uh-huh. Yes, tomorrow is going to be the last day. It's going to be the last class for this course. Yes. And what happened on Wednesday? El miércoles, pues ya no habrían clases. No, ya se cerraría todo, básicamente. Creo que si ustedes ya han completado todo, ya pueden descargar su diploma, su certificado, creo yo. Con respecto a la inscripción para el próximo módulo, no sé si ya les dijeron algo. Me imagino que sí, ¿verdad? Creo que se va a hacer automático, creo. Automático, ok. Sí, creo que siempre y cuando ya hayan participado, hayan completado todo, al menos el 80%. Les preguntan si ustedes quieren continuar y básicamente ellos se encargan como del resto, ¿verdad? Y enviar planilla y todo. Correcto, sí. A mí, así que, bueno, a mí me dijeron que no. ¿Sobre qué, René? Es que como que automático así va a ser todo. Porque sí pregunté y me dijeron todo sobre lo tengo que tener 80%, terminar el examen. Porque si vamos pregunté qué documentos tenía que enviar yo o algo así, me dijeron que no había que hacer nada. No, ellos lo iban a hacerme. Teacher, debería de consultar porque a mí se me mandaron un WhatsApp donde me pedían la ficha de inscripción, ¿no? Ok, vamos a preguntar entonces. Voy a preguntar y mañana les digo a ver qué es lo que me dicen a mí. Sí, está bien. Ok.
Very good. Guys, I Okay, will see let you you. know tomorrow. So, guys, good evening, and I will see you back tomorrow, guys. Have a great evening. Bye bye for now. Bye, teacher. Bye, Bye. teacher.